Mismas de siempre. Mira, ¿y qué de los papás tuyos? Que hace tiempo que yo no los veo. Pues, mijo, ya tú sabes, de viaje otra vez. Jeje, no me digas. ¿Nuevamente de luna de miel? Sí, por tercera vez, este año. Puedo apostar que dejaron todo el paquete, ¿ah? Sí, es mijo, pero ¿qué se puede hacer? Bueno, mijo, pero es que ya esos muchachos están grandes ya como para que tú estés detrás de ellos. Se puede decir por el chiquito, aunque ese salió un hijo de la gran puta. Bueno. Ese muchacho sí que es una lailla, mano. Todavía recuerdo la vez que me echó polvo pica pica detrás de la camisa. Nada más que de acordarme, todavía me pica. Sí, mano. Sabías, el más chiquito y aunque no lo creas, el más tremendo de todo. Tú te has pegado la lotería con esos muchachos. Así es, mijo. Y hablando de eso, dame un rapa y gana a ver si mi suerte cambia. Rápate este. Te deseo la suerte de siempre, ya tú sabes. No, gracias, que no me he pegado ni con un solo pesito, así que esa suerte tuya no me sirve de mucho. Mejor no me hables más. Bueno, Raspabel, si te pegas con los millones, ¿te lleva a tu hermano a viajar? Cuenta y jura que si yo me llego a pegar con los millones, lo menos que me van a ver es estampa mía por ahí, porque voy a ir a una clase perdida, y lo menos que me voy a llevar son los hermanos míos. Nada, nada, mijo. ¡Ay! 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 ¡Me pegué! ¡Me saqué la lotería! ¡Esto no puede ser! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, yo no lo puedo ni creer! ¡Dios mío! ¡Tanto tiempo! ¡Me pegué! ¡No lo puedo creer! ¡Espérate, muchacho! Se pegó. Se pegó, se pegó. Me pegué. ¡Nos pegamos! ¡Nos pegamos! ¿Porque este gordito? ¡Ay, Dios mío! ¿Es que a mí me vienen las cosas solitas? ¡A mí me vienen las cosas solitas! ¡Espérate! ¡Déjame! ¡Trépese ustedes dos! ¡Esto es increíble! ¡Acabo de vender el premio gordo! ¡Ay, Dios mío! Cógelo con calma. Relax, relax. ¿Con cuánto? No, chicos, fueron 5 pesos nada más. Pero tú sabes que yo llevo un montón de años comprando esto y ni un peso me haya pegado, chicos. Yo me tengo que poner contento. Ay. Ave María. Y yo aquí emocionado, ¿eh? Charlatán. ¿Ese gordito? Ay, Dios mío. Aquí es que yo le voy a sacar los millones. Yo pensaba que me iba a venir la prensa y me iba a entrevistar como el que vendía el premio gordo. Y lo que tengo es un gordo ahí con 5 trapos de pesos que no da ni por una empanadilla. Pues mijo, hoy no será. Así que son 5 pesos que son bien buenos para gasolina, así que dámelo. Cámbiamelos ahí mismo. Déjame arreglarme. Ay, santo Dios. Toma, toma aquí los trapos de 5 pesos eso y recógete a buen vivir antes de que te chupe la bruja. Sí, pa' casa tempranito porque tú sabes cómo yo soy. A mí no me gusta estar los días de Halloween por la calle suelta. Yo también voy a cerrar temprano porque todas las noches de Halloween va uno hijo de la gran por casa a tirar huevos. Pero mira,
Este año vengo preparado, papá. Pues suelte con esa, que no te metas un huevazo. ¡Hablamos! Hola. Hola. Hola, mi nombre es Normari. ¿Cómo tú te llamas? Me llamo Cheche, pero me dicen Cheche. Lo que pasa es que yo estaba aquí tratando de poner esto ahí, pero de verdad que yo no lo entiendo. Yo no sé cómo echarlo. A ver si tú me lo podías echar, poner. Claro, yo te lo pongo. Está bien. Ay, qué lindo. Sí. Se ve. Ah, ya aprendí. Que sabes ponerlo bien puesto. Déjame colocarte esto aquí. Esto es sencillito. Esto es una cuestión que tú me lo haces así bien sencillito. Sí, esto es. Ah, es que tú sabes, una mujer así tan solita como yo, soltera, sin compromisos ninguno, ninguna atadura. Pues tú sabes, pues, yo no sé hacer nada de esas cositas, no sí, sé. Sí. Sí, pero es normal, a veces no saben, tiende a confundirse un poco. Ay, qué lindo. Mira, lo que pasa es que, mira, yo estaba tratando de ponerlo como por aquí, por este lado, tú sabes, y entonces como que nada que ver. Lo que hizo fue que chorreó como aceite, yo no sé. Suele ocurrir bastante eso. ¿Y ni pretendiente tiene? Una que otra, lo normal, lo común. Y mira, ¿tú sabes lo que pasa? Ay, Dios mío, estoy tan agradecida contigo, pero tan agradecida en el alma, que siento que te doy un favorcito. ¿Un favor cómo? Sí, ¿tú tienes número telefónico? ¿Tienes teléfono? Bueno, yo lo que tengo es este teléfono. Ay, préstame un momentito. Te voy a anotar por aquí mi número de teléfono. Voy a darme una llamadita para que... El loque. Perfecto. Ahí lo tiene. De aquí. Ahí está, mira. Para que, mira, me dejo un call. 24. 7 para ti, mi amor. Día y noche disponible. Seguro, all seguro. Time. Y me puedo tirar un selfie contigo. Ay, gracias. ¡Qué bello! Pues mira, mi amor, gracias. De verdad que estoy más que agradecida contigo y yo me voy ahora, pero mira. Me seguro. Voy a dar un call. Igual, un placer. Ya tienes mi número de teléfono. Déjame darte tus cositas. Nos vemos, corazón. Nos vemos. Chaito. Igual, Chaito, un placer. Mira que esto es una casa cristiana. En esta casa no tenemos nada de valor. Así que vamos a ver. Pero ustedes son locos. ¿Cómo ustedes se les ocurre llegar a esta casa así con una máscara puesta a esta hora? ¿Qué ustedes piensan, ¿Y si yo le hiciera un puño? ¿Y si yo le hiciera una pistola? Gracias a Dios que tú me aguantaste, porque tú sabes que yo me vuelvo loco. Está bien, tranquilízate. Respira como te enseñaron, respira. Me pusieron malo el nene. ¡Ey! Halloween, dile Halloween, man. Trick or treat, man. Halloween, man. Que Halloween, ni que Halloween. En esta casa no se celebra Halloween. Esto es una casa cristiana. Ustedes no ven la cruz allá arriba. ¿Qué importa a mí? ¿Por qué usted tiene que venir para acá? No,
We hungry. Tienen que comer. Ustedes son mis cariperotas que llegan a esta hora a molestar esta casa decente. No son dignos de traer ni siquiera un límite de pan. De hecho, esta gente lo que viene aquí más que a cachetear la mamá, no están brutales. Yo le den gracias a Dios que yo estoy de buen humor, porque si no... No hay money. Let's go, Okay, man. Bueno, chicas, yo lo que sé es que esta noche es Halloween y nosotras no hemos planificado absolutamente nada, como siempre. Pero con esta pelambrera que tenemos... Ay, nena, de la pelambrera no me vengas a hablar a mí. ¿Sabes lo que me pasó? Tuve que yo gastarme todo lo ultimito que me quedaba para pagar los abogados del viejo decrépito ese baboso que le tuve que sacar ahí. Mira, ¿y para qué? Para nada, me quedé sin un centavo, todo en pagar. Por lo menos cuentas con una segunda opción. Bueno, sí, mi amor, pero perdí mi tiempo. Yo no sé, muchacho, pero esto a mí me huele a truco. Siempre él come en el cuarto y hoy nos trajo aquí a la mesa. Yeah. Puso servilletas, puso los vasos. Esto no sé, pero a mí me huele a truco. Yeah, bro. Chico, tranquilo, que no tiene punta de algo. Ya, déjense de estar especulando tanto. No toque. Hey, bro, creo que aquí hay truco, man. Mira, y para colmo nos trae la comida en la mesa. Cuando este tipo todo el tiempo lo que hace nos da dos lasquitas nada más de galletas por soy y nada más a una le echa mantequilla. ¿Qué tú crees de eso? Porque hoy es un día especial. Vamos a celebrar este desayuno y vamos a comer. Jimmy, tranquilízate. Luego de que le dé el mensaje. Bueno, tengo dos noticias. Una buena y una mala. ¿Cuál quieren? La mala. Bueno, la mala es que, como ustedes saben, hoy es el día de Halloween. Así que, al igual que el año pasado, no vamos a hacer absolutamente nada. Oh, my God. Diablo, ¿por qué no vamos a salir? No vamos a ir para ningún lado porque las cosas están malas en la calle. Por ahí joban, matan y hacen un montón de cosas. Pero los amigos míos me invitaron. Lamentablemente no, porque ustedes saben que en la calle las cosas están bien malas para que se pongan hasta haciendo por ahí, porque por ahí roban, por ahí matan. Así que, lamentablemente, ustedes están bajo mi cargo y no pueden hacer nada. Cambiando el tema un poco, la buena noticia que les tengo es que ¡me voy a casar! ¿En serio? Sí, me voy a casar, loco, acabo de conocer el amor de mi vida. Ay, Dios, me gusta, que no venga a pasar como Rosa. Mira, yo tengo la presión subida que mira. Ey, bro, pero ¿por qué te va a casar? Como Rosa la otra vez que te quería achacar dos o tres hijos a ti. Es que esos nenes eran idénticos a mí. Sí, blanquito y rubio, ¿verdad? Sí. ¿Sabes que tenemos familia con esa descendencia? Parecían dálmata. Bro, ¿y cuál es la novia, bro? Ay, ustedes no saben. Acabo de tirar la panadería a comprar las cositas para el desayuno y acabo de conocer a la mujer de mi vida. Dios mío, si ustedes la llegan a ver. Ella es preciosa, ella está linda. Ustedes saben, cuando ustedes están en un sitio, ustedes sienten que alguien los está mirando, que se los está comiendo con la mirada. Pues así mismo sentí yo cuando yo veo esta única mami que está bien linda, bien chula. Ella, ya tú sabes, ahí tirándome la rabia, todo lo que da, pero yo soy bien orgulloso. Yo no, yo sabes que yo me quedo ahí y me voy guille. Pues cuando nos cruzamos miradas, a pesar de que soy orgulloso, eso fue amor a primera vista. Yeah. Entonces, nada, típicamente compro todito, pido unas veganas y adivinen qué. ¿Qué? Perdiste como todo el tiempo. ¡No! ¡Me pegué! ¡Hey! ¡Me pegué! Oh, ¡me pegué! ¡Me pegué! ¡Me pegué! ¿Con cuánto, bro? ¿$5? Los 5 pesos que yo no tenía. Eso no es ni la mitad de 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 lo que todo jugó en estos últimos 3 años. Bueno, por algún lado se empieza y así que empecé a ganar. Porque no solo me gané 5 pesitos para gasolina, sino que conozco esta única muchacha tan linda. La que tienes que... ¿Sabes qué? Ella me pidió el número y todo. O sea que mira, Dios mío, ella me va a llamar. Me dijo que iba a llamar. ¿Qué te dijo? No, ella, yo la dejé loca. Esa mujer estaba, mira, ella por poco me besa allí. Se todo el mundo, tú sabes que yo me controlo. No, discúlpame. Mira lo que tú vas a hacer. Esta noche va a haber un party en la discoteca Jet. Inmediatamente tú me llamas al gordito, que tiene que tener más amigos tortosos gorditos, porque nosotras tenemos que cachetear también, claro está. Exacto. Se nos arregla la noche en el mar y nos vamos de party, pero ¿y de qué manera? Avanza y llámalo. Espérate, Waiki. ¡Ay! ¡Me está llamando! ¡Shh! ¡Pense! Hello. Cheche. Sí. Hola, gordito hermoso. ¿Cómo estás, mi amor? Y yo, pues aquí, tú sabes. Así, haciendo ejercicio. Sí, lo que tú tienes ahí es un sándwich a 7 pisos ahí, muchacho. Y como ejercicio único tú haces con la boca. Pues nada, mi amor. Te estaba llamando para hacerte una invitación. Voy a ir un par de disfraces de Halloween en la discoteca Jet. Pero nosotras somos 6. Qué casualidad que nosotros también somos 6. Qué casualidad de la vida. Son 6 también.
Pues perfecto, nos vemos esta noche. Mi amor, otra cosita, una preguntita. ¿Tú tienes tarjeta de crédito? ¿Tarjeta de crédito? Sí, seguro, sí, sí. ¡Ay, que sí! No, no, tú sabes, por si acaso, por cualquier emergencia, ¿ves? O sea, a mí no me gustan estas cositas, ¿ves? ¡Ah, perfecto! Pues nos encontramos esta noche. La cuenta está bien, nos vemos esta noche. Besitos, corazoncito. Chaito. ¡Loco! ¡Tenemos un date con Normani y las muchachas! ¿Vean? ¡Sí! ¡Oh, my God, bro! ¡Ay, mira! Pero cuéntanos qué fue lo que te dijo. ¡Ay, nena, mira! El pececito. ¡Cuc! Cayó en el anzuelo. ¿Qué pasa? Nada, vamos a comer ahora porque de verdad que me subió la presión. Yo sé, pero ¿cuál es el show de que tú vayas y nosotros? ¿Qué pito tocamos? Chico, ella tiene un montón de amigas y si todas están tan buenas como ella, créeme que no se van a arrepentir. Yo quiero una gringa, bro. Tienes que tenerle todo una gringa, lo que sea. Oye, esto está carito, en verdad. Espero que no sea una muchacha fea. Yo quiero una bonita. No, la mía es tan preciosa. Yo te lo dije. Muchacho, llegó la hora de partir del nido. ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me caso! ¡Me caso! Mira, pero si tú todavía ni has salido con ella, ¿cómo ella va a partir el nido? Ay, algún día entenderá lo que es el amor. ¡Vale! Mira, mira lo que van a hacer. Tú no te bajaste de un caballo, pay. Como siempre. Te digo una cosa. Ven acá. Tú no pasas la licencia, papá, lamentablemente. Tienes que seguir practicando. Bueno, muchachos, vamos a hacer lo siguiente. Van a buscar los disfraces. Van a coger algo que sea bueno. Nada de monstruos ni nada malo, ¿ok? Así que vayan, que yo vengo dentro de un momentito, ¿ok? Está bien, pues dale. Pues muchachos, vayan para allá. Que yo no, que yo voy solo. Dios quiere y se le haya quitado esa obsesión conmigo. Buenas, doña Tere. ¡Adiós! ¡Mira quién está ahí! ¡Mi gordito preferido! ¡Tanto tiempo! ¡Ven, ven, entra! ¡Ven! ¡Abre, María! ¡Tanto tiempo! ¿Qué te pasa? ¿Qué te traes por aquí? Pues lo que pasa es que hoy es día de Halloween. Ajá. Entonces yo tengo una fiestita de disfraces por la noche. Entonces, en las tiendas, los disfraces que hay, pues. Sí, ninguno te sirve. No. Ay, es eso. ¿Y tú quieres qué? Lo que pasa es que son muy mundanos, muy de calle. Sí. Estaba pensando como que un disfraz más. Más espiritual. Sí, así como tú. Pues, ah, sí. Pues espera, te lo voy a preparar. ¿Pasando, eh? Esta noche. Esta noche, ¿verdad?
Déjame. No, aquí. Casualmente las medidas son las mismas de la primera vez. No, sí. Te no quiero ni caer aquí. Sí, sí, no, sí, pero no está en madera sola. Cachorro, te muero. 86. Ay, ay, madre. Me siento y pico. Vamos a ver esta de aquí. No, la mismita. No, no, te mismita. ¡Uy! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué trabajo me dio, muchacho! ¡Ay, sí, imagino! ¡Está bien, pasamos son todavía! ¡Sí! Bueno, pues vamos a prepararte esa. Sí, 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 me preparando yo un poco por la noche. ¡Esta noche! ¡Esta noche! ¡Seguro que sí! ¡Bueno, hijo, que vaya bien! ¡Eh! ¡Eh! ¡Dios mío, no! Estos son los sacrificios que hay que hacer. Pero yo necesito que mi disfraz sea el mejor del mundo. O sea, yo tengo que impresionarla. Ay, es que ya está. Soy tan feliz que nada me va a dañar el día. ¿Cuántos apostaron que se me apagaba? Dale, dale, déjame irme para allá. Javier, te quedas aquí. Mira este, que no se vaya detrás mío, ¿ok? ¡Tere! ¡Tere! Ajá. Hola, ¿cómo estás? Nada, que vine a buscar el disfraz. ¿Qué disfraz? No, mi disfraz de Halloween, que es que yo vine esta mañana y Tere me cogió las medidas y me dijo que me iba a tener. ¿Quién? Tere. Sí, Tere. ¿Y tú viniste cuándo? Esta mañana. ¿Tuvo una bromita que están haciendo porque es Halloween? No. No, pero es que Tere es mi mamá, ¿verdad? Ah, qué bueno, sí. Ella murió hace 6 meses. ¿Qué? Esta es mi mamá y murió. Así que arranca por ahí y deja de estar haciendo bromitas de mal gusto. Arranca. Bruno, ¿qué pasa? Arranca. Lárgate. Arranca. ¡Está vivo, vete! ¡Está vivo, vete! ¡Está muerta! ¡Está muerta! ¿Qué? ¡Cógeme! ¡Ay, Dios mío! De verdad que yo no sé qué voy a hacer. Sí, le vamos a comprar un carro nuevo. Chico, pero es que meterme a un carro nuevo ahora no se puede, chico. Chico, pero esta no está dejando a pie todo el tiempo. Vamos a comprar uno nuevo. Yeah, ¿y con qué chavo si este no tiene chavo? Chico, tú sabes lo que me preocupa. Que si no el Mari me ve con esta porquería igual, que va a decir de mí que soy un muerto de hambre, que no tengo dinero. La cual es verdad. No mientes. Más todavía, que brilló la mente. Vamos. Vamos. Bueno, con intentarlo no se pierde nada. Vamos. Vamos, Sari, quédate aquí. No. Yo me voy para allá con ustedes. Yo me voy para allá aquí cogiendo calor. Oh, dale. Vale. Che, esta es la que nos vamos a llevar hoy, papi. Seguro, ¿verdad? Chula.
vas a estar haciéndote ilusiones. Tú sabes que tú no te vas a comprar ninguna guagua. Tú no tienes chavos para eso. No seas tan agua fiesta, chico. No la hagas caso. Puta. No me atrevo a montarme. Después me regaña. Dale. ¡Hey! ¿Cómo estás? ¿Le dio sin Muchachos, yo no sé por qué este viene con un invento ahora de que coger un cajón nuevo si no se lo van a dar. ¿Qué se está pelado, bro? ¿Qué viniste a comprar? Nada, solamente estoy mirando, gracias. No, si tú viniste aquí le dejas comprar. No, en realidad estamos evaluando para poder hacer la compra. Espérate un momento. Vinimos a comprar un cajón, Cheche. Recuerda, tu futura esposa. Ah, ¿te vas a casar? Sí, bueno, si tienes planes de matrimonio. O sea, ¿cómo te vas a casar si todavía ni has salido con ella? Oye, estos son temas de adultos. Niños, Okay. Bro, prende la radio, por favor, son sí, bro, la que hay nada. Ahí escucharon lo nuevo de Xavi de Destroyer. Oye, bro. Contando acá con el Coyote en The Show. Oye, hablando de otros temas, hoy es día de Halloween, ¿eh? Yeah, te atraviesa en la calle. Pero si no tienes nada que hacer, escucha esto. Te cuento que Rosendo Álvarez va a estar en Lajas dando una charla sobre los ovnis y las investigaciones que calla el gobierno sobre sus apariciones. Así que reserve su espacio, que es muy limitado, al 1-800-ROSENDO. Muy interesante, ¿eh? Una charla de extraterrestres en una noche de Halloween. Eso es solo para valientes, ¿eh? Volvemos en breve y te dejo con más música aquí con el Coyote en The Show. Aquí está Viernes 13 del Pico. Para eso tú me aprendes, para hacer prender el radio. Yo no te veo entrando en esa guagua. Ah, papi, mira lo que te digo. Que tú estás bien corto, que tú no cabes en la guagua y que tú no tienes chavo para comprártela. Autolán, sí, a prueba caro, pero no hace milagro. Sí, bro, él hace milagro, bro, porque si él da manilleta, el tipo se la prueba. Señor, yo no tengo nada en contra de su comunidad. ¿Qué? Ni de su gente. ¿Qué es que tú estás queriendo decir con comunidad? ¿Ah? Pues ustedes, los gorditos, yo no tengo nada. Ah, no, papi, tú me vuelvas a mí, se va a mí. Espérate, ¿para dónde tú dices? ¿Para Laja? ¿Por qué? Tienes que tener cuidado en Laja. ¿Sabes por qué? Porque hay una leyenda en Laja que dice que el día de Halloween aparecen extraterrestres. Así que tienes que tener mucho cuidado cuando vayas para Laja. Dame los 5 pesitos ahí porque yo no creo en eso de retos de gente. Gracias. A ver, gracias. Pero ya tú sabes, mira, con cuidado por ahí, ¿está bien? Checho, yo te lo estoy diciendo de verdad. Este tipo es el segundo que me lo dice. ¿Ah? De los benditos ovnis. Y cuando el río suena, porque agua trae. Chico, tú vas a seguir creyéndola cuando Zángara por ahí te dice cualquier tontería y tú viniste a la que rápido. Igualito a la vez que vino el Zángara que y te vendió una bicicleta de nene chiquito y te dijo que tú la podías correr. Igualito. Sí, claro. Si yo vi la bicicleta que estaba buena. Y cualquier culpa tengo yo de que me montara. Y la bicicleta se va a arreglar. ¿Cómo que la bicicleta? ¿Por qué culpa tiene esto, chico? ¡Mira ese cuerno, chico! Es lógico que si la bicicleta te ve chiquito, se va a fastidiar. ¡Ay! Ah, mira, cheque. Yo vamos a terminar de echar la gasolina aquí y me dejan en casa de Mai. Y ya me olvido, siguen ustedes. Yo me quedo allí. Lamentablemente te equivocas. No, mijito. Tú sabes que yo tengo que estar con ustedes 24/7 y lamentablemente tengo compromiso. Tú tienes que ir conmigo, te guste o no. Yo me quedo en casa, es lo mejor. Y si yo me desmayo, ¿me vas a cargar tú o los muchachos otra vez? Que es lo mejor, déjenme ir en casa. Mírame, que los extraterrestres no existen,
chico. No existe. ¿Tú sabes lo que yo voy a hacer? Para ver si te entra en tu cabecita y entras en razón. Vamos a ir a la charla esta de tal Rosendo Álvarez para que tú veas que eso de los extraterrestres es embuste, chico. Eso es una conspiración del gobierno. ¡Ya! ¡Vete a meter la cabeza! ¡Sabi! Vamos a ir a la cosa esa de los extraterrestres porque esto ya me tiene cansado. ¡Wow! ¡Un para! ¡Un para! Vale, avanza, avanza. Dale, tú que terminó. Dale, sacude, sacude. Buena. Mira, yo soy el muchacho que llamé referente a lo de la charla, para que me apuntaran. No sé si me tienes ahí. Sí. Déjame verificar. El Machoche, Sabi, Evidou, el Goldie, Yeye y Juli. Excelente. Pues bienvenidos al mundo de misterio, de terror y mucha locura. Pasen. ¿Ese es el tipo de los ovnis? Sí, mano. Ese tipo es súper, súper famoso. Yo escuché en su programa de radio que supuestamente hoy va a decir toda la verdad de que supuestamente eso de los marcianos es una conspiración del gobierno para meternos miedo. Así que tú confías. Bueno, si tú lo dices. Sí, un plan del gobierno. Ten cuidado con ya esto. El mismo gobierno te va a secuestrar en una de esas naves para hacer experimentos contigo y te van a meter tubos por los ojos y te van a meter tubos por el... ¡Sabi! ¡Por el cuello, chico! No miedo de eso, chico. Ellos no te van a llevar nunca. No, bro. Ellos no ovnis, bro. Hay un extraterrestre, no back, bro. Hay un extendation, bro. ¿De verdad? ¿Por qué? Chico, Julito, mírate. La tecnología de ellos no está tan avanzada como para alzarte a ti, que estás bien gordo, bien teto. Mano, imagínate que tienes que usar hasta dos sillas, chico. Sí, Julito, mano. Por eso están trabajando en una entrada especial para ti, porque estás bien gordo y también una grúa que te pueda elevar hacia arriba, porque si no, muchachos, la nave se viela. Muchachos, estoy haciéndome bullying. Muchachos, ya déjense de eso, que no están ayudando en nada. Mira, chicos, cuestión de estrategia y experimentos. ¿Tú te crees que ellos van a venir en una nave y te van a chupar el chico? No, ellos son más inteligentes. Ellos vendrían, si acaso, acá abajo y hacen contigo acá abajo lo que les dé la gana. ¿Cómo es? Chicos, pero es que ponte a analizar con lógica, chicos. Estas cuestiones, estas teorías que hay de que te meten tubo con cuantos fotos hay, para mí eso está tan gastado, está tan viejo, que yo no creo en nada de eso ya, chicos. Ellos, qué sé yo, vienen acabados y hacen otras cosas, como que te preñan o te embarazan o algo así. ¿Embarazado? ¿Embarazado? Si esto está a punto de parir ya. Buenas noches, querido público. Y bienvenidos al mundo paranormal de Rosendo Álvarez. Esta noche estaremos hablando todo lo relacionado al mundo de los extraterrestres. ¿Existen? ¿No existen? ¿Nos vigilan? ¿Están entre nosotros? Hoy sabremos toda la verdad. Estaremos viendo imágenes totalmente reales que nos pararán los pelos de punta. Comenzamos. Qué ridículo, mano. Solamente un tonto no se da cuenta que todo eso es embuste. 51, ese tipo, allá para los años 50. Como pueden ver, su composición física asemeja la forma de un círculo. El gobierno muchas veces quiere taparnos estas imágenes. Quiere evitar que creemos el caos. Pero para eso estamos aquí. Para descubrir todo lo que a ustedes les interesa. ¡Diablo! Oye, gracias por dañarme la actividad.
¡Qué falta de respeto, Punjate! Ay, caballero, por favor, eso no es lo que usted piensa. Mira que se me cae la cara de la vergüenza. Sí, se te está cayendo. ¿Qué pasa esa que tiene? ¡Está bien! ¡Respeta! Y ofrécenme una disculpa ahora. ¡Que no! Xavier, discúlpate ahora. ¡Que no, dije! Xavier, acabas de dañarle esta intimidad a un hombre que es tan importante, que tiene un programa de radio y tú te pones con esa. Lo mínimo que se merece de ti es una disculpa. ¿Importante? Si tú estabas diciendo que los ovnis no existen y que todo eso era embuste. Inclusive, dijiste que hasta era un charlatán. Jamás en la vida yo diría algo así. Mire, caballero, que yo no me pierdo su programa de radio. Es más, yo soy su más grande admirador, caballero. ¿En verdad? Dime, ¿a qué hora y qué día es que da mi programa? Mira, ustedes lo que son unos sinvergüenza. ¡Se me van de aquí ahora! No, no, por favor, caballero, mira, ya necesito. Sí, tú, vete para allá, vete para allá, man. ¿Viste lo que hiciste, hermano? What happened for you, man? Ok, lo que pasa es lo siguiente, Rodia. Mira, es que tengo un hermano mío que vive aterrorizado, que vive traumatizado con esto de los extraterrestres. Y más un día como hoy de Halloween, se me pone peor, se me pone un poco paranoico. Entonces, a mí se me ocurrió traerlo para acá, para la charla de usted, para que cuando lo escuchara, se diera cuenta de que esto de los extraterrestres no existe, que esto son solo teorías, por favor, señor. Por eso fue que lo traje. O sea, que tú sigues diciendo que todo lo que yo digo es mentira. No, por favor, no me malinterprete, mire, brother, para que me entienda. Posiblemente hoy sea una de las noches más importantes de mi vida. Para que me entienda, mira. Mis padres se la pasan viajando el mundo, entonces prácticamente quien ha criado a estos muchachos he sido yo. O sea que los tengo que tener todo el tiempo, no los puedo dejar solos, ya tú sabes, por esta cuestión de los servicios sociales. Entonces hoy yo tengo que ir a un party obligado, porque allí me va a estar esperando mi futura esposa, una muchacha que se está muriendo por mí. Entonces yo no me puedo perder esto por nada del mundo, porque entonces si uno de estos machangones le da con quedarse, yo no puedo ir, por favor, no puedo dejar que se me caiga todo. Yo necesito que usted me ayude, que usted le diga a él algo, cualquier cosa de que los marcianos no existen, para ver si yo puedo comprar. Bueno, mira, por favor. Yo soy un tipo serio y no me ando con cuentos, pero me da pena contigo. Yo creo que yo puedo hacerle alguna historia y cambiarle una que otra cosa, pero no se lo digas a nadie. No, esto es entre nosotros, porque esto no va a salir de aquí, ¿ok? No hay problema. Vamos. Muchachos, vengan para acá y escuchen lo que el hombre les tiene que decir. Es cierto que muchas de estas historias son teorías, y nadie a ciencia cierta ha podido corroborar que esto es verdad. Lo que sí les puedo decir es que muchas de estas cosas son montajes. Tú sabes, para que se vea verdadero. Estas historias son escritas por mí, de cosas que me dice la gente y cosas que yo he estudiado. ¿No ves, Julito? Que tú no tienes que tener la miedo a nada de eso, que tú sos mentira, ¿sí? Bueno, a veces ni yo mismo me creo las cosas que digo. Pero a la gente le gusta y eso le vendo. Mira, muchas de las veces me han dicho y me han jurado que estas historias son ciertas y que pasan aquí en Puerto Rico. Pero eso yo no lo creo. Con tanto sitio donde ir, ¿y van a venir a Puerto Rico? ¿Y qué cosas le han dicho? Porque pues mira, me han hablado del chupacabra, me han hablado hasta de un extraterrestre. Dice que se ve por ahí de vez en vez. ¿Un extraterrestre? ¿Y qué más le han dicho de ese extraterrestre? Me han dicho, mira, que es verde, me han dicho que es chiquito, me han dicho hasta que se puede ver a distancia si es hembra o macho. Me dicen que hasta tiene pamper. Lo que sí tenemos que tener cuidado es con tener un encuentro de tercera fase. ¿Tercera fase? ¿Y qué es eso de tercera fase? Un encuentro bien cercano. ¿Y qué tipo de daño puede hacer? Me dice un ciudadano que a él lo abusaron. Tú sabes que le dieron por detrás. ¿Qué? ¡Ya me dio una cosa de esa niña! ¿Qué pasó, papi? ¿Qué? ¿Usted nunca ha visto una mujer sexy? ¡Ese es vampireo! ¡Xavi, para! ¡Para! ¡Dios mío! ¡Para que los pantalones me tiran todos los senos! ¡No puedo más! ¡Ya, para! ¡Hacho, no! ¡Vamos a seguirlo todavía! ¡Esa cosa no está siguiendo! Chico, yo no creo que se esté siguiendo porque
allá te se quedaron esto. Y si esa cosa come gente y cogía a Julito, ya debe haberse saltado. Si no se saltó, nos fastidiamos. Hacho, vámonos de aquí, por favor, mano. Ahora estás asustado, ¿verdad? Qué bueno verte así asustadito, pero estás pudiendo hacer bromas. Mira, para que tú veas que Karma no se queda con nada de nadie. No, bueno, ¿qué te pasa a ti? Pues no creerle el miedo a Julito. Ahora está peor, ahora está más traumatizado todavía, chico. Chico, no es que le quede el miedo. Que Dios te sabía yo que te iba a pasar. Yo lo que quería era que él perdiera el trauma ese y ya. Yo no puedo más, chico. Estoy saliendo dos abdominales. Con él, arrastrando a Julito, más subir la jarda esa. Muchachos, nosotros nos merecemos una medalla olímpica. Bro, it's not dope, man. Are you thinking back in my room? Esa jarda alta, bro, y este que se me dio 2 toneladas, bro. Muchachos, de verdad, yo no puedo más nada, de verdad, por favor. Llamen a Mayo, llévenme a un hospital, de verdad, por favor. Espera tu momentito, que aquí nadie va a llamar a nadie, ¿ok? Oye, pensándolo bien, yo creo que va a ser lo mejor. Julito no se ve bien. Él no se va a llamar a nadie, dije, porque ustedes están bajo mi cargo. Yo no voy a permitir que ustedes le hagan pesar a Maya Pai que yo no tengo el control de la situación. Lamentablemente no. Bueno, es que si le pasa algo a Julito, el que se chava eres tú. Bueno, no, papá, el que se va a chavar eres tú por estar poniéndote a hacer bromitas. Pero dale, llama ahora mismo para que se enteren que su angelito no es ningún santito, porque no lo dice. No, me van a echar la culpa a mí, la culpa es tuya por traernos a charlas de ovni, alaja y todas esas cosas. Si tú sabes que todo esto está lleno de estrategias. Pero que día antes sabía yo, chico, ya déjate de estar echándome culpa. Ya nos cogió la noche aquí bastantes cosas que yo tengo que hacer. Tenemos que buscar cómo llegar al party sí o sí. Así que tenemos que conseguir gasolina y ya. Me corría que dimos nosotros, la bota bien lejos. Bien, bro, man. A mí no me importa, aquí no nos podemos quedar y alguien va a tener que ir a buscar gasolina, porque no nos podemos quedar aquí y vas a ser tú, Heavy Dough. Esto fue la trampa. Vas a tener que ir tú, Heavy Dough. Vas a ir tú, sí o sí. Ok, bro, si tú quieres, yo voy contigo, man. Come on. Esta es la que hay. Nada de lo que pase aquí va a salir de nosotros, ¿ok? Y con eso me refiero a que nada de llevarle mensajitos ni a Mai ni a Pai. No me van a choquear. Yo por mí. Boca cerrada, no diría nada, ¿verdad? Pero. No, bro, si yo siempre estoy yendo a buscar la gasolina, no, bro. Yo siempre, Vamos a hacer una cosa, bro. Vamos a hacer libertad, vamos. Vamos, vamos. Gasolina. ¿Quieres que yo busque la gasolina? Yo busco la gasolina. Tengo un. Te uso, se va a acabar. Oh. ¡Ay, Julito, va a chocar con la cabeza! ¡El abuso! ¡Hey, bro! ¿Ah? ¡Premium, ¿verdad? Yeah. Ok, premium. ¡Qué sencillo! Mi salud la que se va afectada. Imagínate si yo tengo que ir al hospital o me tienes que llevar. ¿Ah? Y después, como que la papá y madre se tienen que enterar. Cállate. ¿Qué van a hacer? ¿Cómo que me calle? ¿Qué van a hacer ustedes después? Me llevan como quiera más y pa' se enteran. ¡Que te calles, dije! ¡Escucha! Oye, pero ¿y qué pasa? ¿Qué? ¿No escuchan eso? ¿El qué? Que se escucha un giro como de una nena llorando, escucha. Y viene de allá. Chucha, sí. Escucha. Lo escucho. Ay, Dios mío. Te asustas, te harán de asustar. Bendito, eso tiene que ser que vio también el ovni que estaba allá atrás y ella está asustada por eso. Ay, bendito, tenemos que ayudarle a Río, sí, bendito. Nacho, es una buena trauma, en verdad, yo no iría para allá, uno nunca sabe qué puede pasar. Contra, Sabi, esas no son las cosas que te han enseñado en casa. A ti nos enseñaron aquí en casa que nosotros tenemos que amar y proteger al prójimo y así que nosotros vamos a ir a chequear a esa nena y es ya. Así que vámonos los tres. No, si quiero verle, vamos a ir para allá. Vamos a ir para allá, vamos a ir para allá. ¿Estás bien, mamita? ¿Estás bien? ¿Qué? Man, 2 días que no me baño, man. Estoy podrido, bro. Oh my God, man. Si no están los muchachos aquí, se caen los pelos de las narices, man. Oh, man. Ay, man, si prendiera esta guagua, man. Please, man. Prende, bro. Prende, mamá. Prende. Oh my God, man. Yeah.
Ahora sí que yo me voy. Es lo que está pasando, pero yo he vivido demasiadas emociones intensas hoy. ¡Ajanca y pisa la guagua esta por ahí para abajo! ¿Pero qué pasó, bro? ¿Qué pasó, chico? Que después que nos fuimos ya, que vimos el dichoso marciano ese, seguimos caminando y escuchamos una nena llorando debajo del puente. ¿Una nena llorando? Sí, una nena llorando. Te lo juro, una nena llorando con el pelo así para frente. Entonces, cuando yo lo fui chequear para ayudarla, adivino que me intentó comer el alma, me hizo así. ¿Cómo bro, hizo? Así. ¿Cómo hizo, bro? Así. Me intentó chupar el alma, esa mujer le quería chupar el espíritu. Dios mío, yo no puedo con esto, por favor, sácame de aquí, ya. Una nena, bro, llorando, bro. Sí, te lo juro, nena. Pareció un fantasma, pregúntale a Gordy que nunca miente, ay, Gordy. Sí, mano, pareció un fantasma. Es verdad. Yo no sé qué será eso, de verdad. Macho, ¿sabes qué yo creo, mano? ¿Qué? Que eso es una famosa leyenda como el que nos dijo este muchacho, el de la gasolinera, de la Llorona. ¿De qué? De la Llorona, chico. Yo estuve buscando información sobre eso. Que decía que se aparece en las calles llorando. Y también que se metía en los carros y todo. ¡Que se metía en los carros! Bueno, ya se desmayó Julito de nuevo. ¿Tú ves lo que tú haces, chico? Desmayo de acuerdo que se te meten los cajos también. Nos va a chupar el alma a todito. No tiene que preocuparse, bro. ¿Pero y por qué? Espérate, déjame porque echarle agua a Julito o algo, espérate. Porque ya no cabe aquí, bro. Nosotros no cortos más. Ay, yo no sé. Esta cojera a mí me puso a quemar demasiadas calorías. Yo he sudado como un coquí. Así que, por favor, llévame a comer ahora mismo. Vamos para Don Maceta, que yo me tengo que comer un costillado o algo así, un hamburger bien grande. Llévame para allá. Despierten a Julito porque me hace país de chorro. Ya, pues, ya, yo eché agua y eso. Ah, pero que día tan loco ha sido este, ¿verdad? Y lo que nos falta, mijo. Sí, mano, y con esta comidita de Don Maceta que estaba bien buena, yo creo que ya se está arreglando poco a poco. Oye, tenlo por seguro que si esas muchachas van para allá, no habrá nada ni nadie que nos la dañe. Vamos a tener la mejor noche de nuestras vidas. Sí, mano, pero con este reboto de la gasolina, más esta comidita, yo de verdad que me estoy quedando bien pelado, ya yo casi no tengo dinero. O sea, esta muchacha está tan y tan y tan enchula que es cuestión de una cita o dos para que esta muchacha me pida matrimonio. O sea, que yo necesito billete largo para este reboto para poder costear estas cosas. Perro flaco soñando con longaniza. Díganse todo lo que ustedes quieran, porque cuando ustedes me vean a mí con esta pelota, mami, se van a quedar con la boca abierta. Vas a tener que buscar mucho chavo, mucho dinero. Sí, mami, tengo que hacer algo y es ya. Ay, bro, man, yo debo comprar una cama, esa que se ve, y hacer una jefa y venderla, bro, man. ¿Ustedes piensan de hacer donitas, tú sabes, donitas de esas blancas, con azúcar blanca y o con azúcar negra? Oye, es un palo, a todo el mundo le gustan las donas, nos vamos por la casa. Y tocamos las puertas, las donas, es algo que le gusta a todo el mundo, tú sabes. Bro, tú no puedes hacer donas, brother. Te las comes todas, chicos. Yo tengo una mejor idea, muchachos. ¿Ustedes no se han puesto a pensar todo lo que nos ha pasado en el día de hoy? Oye, si, imagínense si nosotros hubiésemos grabado todas esas cosas. Nosotros fuésemos millonarios, ¿no crees? ¿Qué millonario? ¿De qué tú estás hablando, sabes? Millonario, ¿de qué? La cuestión es la siguiente, que si nosotros tuviésemos esos videos, nosotros fuésemos millonarios, tuviésemos mucha lana, mucho tickets. Sí, mano, hubiese sido tremenda idea, por aquí nadie grabó nada. El video de los extraterrestres no tiene que dar mucho, ¿verdad? Exacto, tuviésemos lo que quisiéramos, casa, chavos, prenda, de todo. Sí, mano, pero ya el extraterrestre se debe estar por las ventas del infierno, además que yo no quiero volver para allá. ¿Ustedes no se dieron cuenta que ese extraterrestre tenía tres palas? Sí, pero todavía queda una oportunidad. No perdemos nada con tan solo buscar una camarita, ir a donde vimos las cosas y grabar, y ya. Mira, sinceramente no es que no me atreva, pero es que como que no quiero ir para allá. Conmigo no cuentes, muchacho. No seas tan cobarde, si ahora estamos todos. Además, el OVNI ese medía más que tres pies. No seas miedoso, chico. Chico, mira eso, tú estabas allí, tú no viste eso. Tenía tres patas, chico. ¡Tres patas! Yo no quiero ir para allá. Abre los ojos. Piensa en el dinero que tú te puedes ganar para ti y para tus futuras cosas. Ya está, chico, si tienes razón. No me quedaría más remedio. Claro,
Dale, chicos, solo vamos donde vimos las cosas y ya. Si estamos todos, yo voy atrás, ¿ok? Muchachos, ¿vamos a Cuba o no vamos a Cuba? ¡Vamos! Bueno, tenemos que buscar a Heavy 2 primero que nada. ¡Ah! ¡Llora! ¡Mírala ahí! ¡Mírala ahí! Ok. Ya, bro, es el mover, bro. Que no se entere que estábamos comiendo, ¿ok? Ok, bro. Okay. ¡Mi hijo! ¡Me dejaron arrullado! ¡Tú sí me dejaste arrullado! ¡I'm sorry, bro, man! ¡No, tú estabas! ¡Estaba buscando gasolina ahí! ¡Me querían picar en canto ahí un tipo! ¿Verdad que quién te quería picar en cantito? Un tipo ahí que se llama Don Rufino, Papa Rufino, algo así dice. ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, my God! Pero estás de lo más bien así que no tan chango y móntate. Ustedes siempre dejan más. Vamos por allá, de la puerta. Tú siempre, ustedes siempre dejándome. Ustedes nunca importan nada. Me querían picar ahí, cantito. Tú nunca importa que si me quieren matar. Ay, ya, déjate de estar quejándote. Porque tú ni siquiera pasaste las que nosotros pasamos, ¿ok? A nosotros se nos apareció una llorona que nos quería chupar el alma. Y estaban por ahí chinguín caminando. Chinguín, tú sabes que yo tengo artritis en la pierna izquierda y derecha. Y a veces la jodí esta cara. ¿Qué artritis? Eso es la gordura, lo gordo que está. Estamos todos gordos. Tú sabes, tú eres gordo. Aquí huele como maceta sucia. Chicos, primero que nada, vamos a concentrarnos ahora en esta idea que se me ocurrió a mí, donde tenemos que encontrar un extraterrestre, un marciano, una llorona, un chupacabra, lo que sea, para grabarlo, para vender el video y ganar dinero. ¡Eso fue idea! ¡Eso fue mi idea! ¡Qué idea tuya! ¡Esa idea fue mía! ¡Qué idea tuya! ¡No sean tan embusteros si esa idea fue mía! Yo fui que te lo dije a ti en dos macetas cuando estábamos comiendo en el restaurante ese. ¡Ay, Dios mío, pero qué bruto! Sabía que estábamos comiendo macetas. ¿Cómo la vas a comprar? Mira, ya comimos y mala tuya si no estuviste. Yo tengo hambre. Necesito energía para mi cuerpo. Mira, ya estamos en Canoa. Así que estamos llegando, ¿ok? Dale, dale, dale. Mira, mira, busca parking por ahí. Ahí se ve gente. Allá, 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 mano derecha. Tú te mueves más para allá. Para la guagua este. Vigilándola, ¿sabes? Si viene usted, tú se la lleva. Y dale con el mismo tema. ¿Cuántas veces yo le he dicho que tenemos que estar todos juntos? Así que, le guste o no, vamos a seguir así. ¿Verdad? Yo también tengo ganas de quedarme, hermano. Otra, no sean tan cobardes. Yo soy el más chiquito de este grupo y soy el más macho. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y qué pasó ese gato cuando viste el marciano ese? ¿Ah? Que nosotros te encontramos por la peste, ¿ah? ¿Eso tú no lo dices? Si yo me quedé con el marciano, se empezó a tirarle puños. Hey, man, chicken, bro. Yo te estoy cogiendo, man. ¿Sabí qué? Dejé los juegos de mano ya. Ok, esto es lo que tenemos que hacer. Tenemos que avanzar a buscar el maldito chupacabra ese para grabarlo con la cámara esa. Así que no podemos perder tiempo, que lo grabamos y nos vamos a vender la noticia rápido. Ajá. ¿Y cómo vas a hacer para que aparezca? Tenemos que usar a alguien de carnada. ¿Sí? ¿Y a quién vamos a usar de carnada? Sin mirar a nadie. Mano, ¿por qué me miran a mí? Yo no soy ningún cabra. Pues lamentablemente lo vas a hacer, o si no te quedas a pie, te guste o no. Así que lo vas a hacer. Yo, mano, siempre, y no soy ningún cabra. Sencillo, te paras por ahí y empiezas a hacer como las cabras. Ya sí. ¿Y cómo se hacen los cabras? ¿Cómo? Cállate la boca, dale, dale, dale. ¡Juan Pablano! Hoy estamos aquí para hacer justicia por la mala cabra de nuestro vecino Los Rivera, la cual fue encontrada muerta, chupada y torturada por el maldito chupacabra. ¡Hay que acabarlo! ¡Terminar! Por estos palos que tengo y acabarlo, ese maldito chupacabra. No queremos más abuso con animales. Lo que venga. Por eso, cansado de los abusos, hoy le pongo fin a este maldito chupacabra. Y por eso digo, preparen sus armas y a la gata. Sabi, yo escucho algo allá adentro, Sabi. Oye, pero ¿qué te pasa? Yo no he escuchado nada. Escuché algo ahí, por la madre mía, yo escuché algo.
¡Ey! ¡Esos son los coquíes! No son ningunos coquíes. Yo escuché algo caminando allá adentro. ¿Qué pasa aquí? Chico, que yo escuché algo allá adentro, como si fuese un rugir de un león. No, yo no escuché nada por yo ahí. ¡Yo lo escuché! ¡Yo lo escuché! ¡Ey, man, bro! ¡No, inglés y más! ¡Estás loco, chico, bro! ¡No, loco, crazy nada! ¡Yo lo escuché! Macho, yo espero que no se desmaye otra vez. ¡Ay, esto es un jodido esto aquí! Esto tiene que ser Sabi, que se pone a meterle cosas, a meterle miedo, sabiendo cómo es Julito. Todo el tiempo echándome la culpa a mí, ¿eh? Yo soy el patito feo de este grupo. Todo el tiempo es Sabi, 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 Sabi. Chico, no, eso es este loco que se está metiendo cosas a la mente, que se está escuchando cosas y todo eso. Y fama, y acuéstate a dormir, porque te puedes escuchar cosas y imaginar cosas, porque tú te pasas metiéndole miedo. Pero mira, yo te voy a decir una cosa. Aquí yo lo que estoy es perdiendo tiempo. Ya yo no voy a estar aquí más perdiendo mi tiempo. Yo me quiero ir de aquí, chico. Se me hiciste venir aquí a más. Y tú, Jevido, déjate de estar poniéndote a hacer ruido, porque no te vas a estar poniendo ahora a la mentalidad de sinvergüenza este. Eso no fui yo, Cheche. Eso no fui yo, man. Ay, ¿qué fue eso? ¿Qué fue eso? Lo ves, lo escuchaste y viste que no fui yo. ¿Cómo es que no fui yo? Ellos no conocieron por mí, yo, man. Aquí todo el mundo estamos callados, ¿no? Déjense de relajo, porque lo que ustedes quieren es que a mí me dé miedo para yo irme de aquí. ¿Sabes qué? Ahora yo no voy para ningún lado. Ahora yo me voy a quedar aquí, aquí, buscando el chupacabra ese. Y sabes, tú lo vas a grabar. ¿Qué les pasa a ustedes? Que tengo monos en la espalda, ¿eh? Ahora están vacilando, ¿verdad? ¿Qué les pasa a ustedes? ¿Y ahora están qué? No, yo no me voy a ir aquí, ¿qué eres? ¿Por qué están ahí vacilando? No se asusten, yo soy Walver. ¿Dónde es el party, muchacho? Díganme, ¿dónde es el party? La goma está dando jalones de gasolina. Pero imposible si yo le eché 5 pesos. Imposible que de Laja a Canóvana se lleve 5 pesos de esta guagua que es como chopote. Oh my God. Wow. Se está quedando sin. Ay, Dios mío, que aquí fue. Ay, no puede ser, bro. Bueno, pero pues ni modo. Vamos a caminar a ver si llegamos al sitio, ¿verdad? Wow. Ya, ya. Vale. Que ya yo no aguanto esta guagua sin aire. ¿Quién estaba asustado? ¡Ah! ¡Tú, abuelito! Yo creo que aquí está asustado, ¿viste? Oye, yo no sé qué era eso, no sé si era un chupacabra, ¿ves? La cuestión que asustaba fue o por mí. ¡Ya! Porque fueron ustedes los que me dejaron a mí solo. Eso no se le hace. Yo soy el hermano de ustedes. Yo ahora, nunca lo dejo solo. Ahora sí que sí. La vamos a dañar y nos va a buscar los ovnis, la llorona y el chupacabra. No diga eso, hermano. En este sitio están todos solitarios aquí, que no ayuda. Yo no sé, pero es que es imposible que por esta carretera no pase ni un solo carro. Llevamos rato caminando y nada. Vamos a sentarnos aquí a ver si pasa algo. Vamos a sentarnos. Menos tuya, Ye. Te quédate. Hombre, si viene un carro, yo lo paro. Sí, bro. Exacto. Hombre. ¡Páralo! ¡No pares porque tú no sé quién es! ¡Dije, páralo! Porque nos tenemos que ir de aquí, sí o sí. ¡Me están esperando! ¡Ok, bro! Esto parece como si fuera la bulbo o algo así, yo no entiendo realmente. Sí, una versión de descomposición. ¿Cómo no lleva ahí el carro? Hola, yo soy Cheche. Saludos, Cheche, saludos. Lo que pasa es que yo estoy trabajando, ¿entiendes? Estoy trabajando, mírame, trabajando. Okay. Son ahora la 1:00 a.m. y me están deteniendo. ¿Qué están mirando? ¿Algo se les perdió a ustedes por ahí? Es que mira, da la casualidad que es que yo voy ahora para una fiesta de Halloween. Entonces allá me está esperando que es mi futura esposa, entonces... Pero, no me lo guayes. De estos muchachos, ¿quiénes son ustedes? O sea, ¿qué está sucediendo? Ellos son mi familia. Entonces yo ando con ellos. Entonces, yo necesito ver si usted es tan amable que me podría brindar transportación de aquí hacia un punto más cercano, hacia el pueblo o algo así. ¿Hacia el pueblo?
Caballero, yo ando en una guagua fúnebre. Allá adentro hay un muerto. Oh my God. ¿Pero un muerto de verdad o de eso de...? Hermano, de eso está por dentro y por fuera listo ya para enterrar. Oh. Ah, bueno, si es de entierro yo... Oh, eso es lo que no quería decir. Es que yo lo que quiero decirle es que necesitamos ir a como de lugar. Por ¿dónde favor. Ustedes vienen? ¿Qué hacen por ahí tan sudado y caminando solo por esta calle? Si yo te digo dónde venimos, tú no me vas a creer. Así que, por favor, solamente te pido que me saque de aquí. Un muerto, no sé... Yo he pasado por tantas cosas hoy, por favor, ayúdame, por favor, sácame. Ok, con calma. Los voy a ayudar, no quiero que nada les pase, ¿ok? Estamos en este mes que es muy peligroso. Muy peligroso. Sí, porque acaban de tirar un par de gochazos por allí. Y casi le daba a uno de los, tú sabes, de los que trabajan conmigo y... No, sí, pues esto está lleno de iguana gran por ahí, por eso es que necesitamos que usted nos saque, porque usted se imagina que no tengo un gochazo. Please, bro. Yo soy gordito, pero esto duele. Aquí este cuero no aguanta tanto como la gente cree. Bueno, vamos a dejarle hablar tanto porque puede aparecer un chupacabra. ¡No me digas eso! ¡Se va a quedar por aquí! ¡Por favor, sácalo! Yo sé por qué te lo digo. Necesitamos cargar el celular. Me queda 3% de batería. Toma, aquí está tu teléfono. Llama al gordo porque yo no me voy a arriesgar. ¿Te imaginas que nosotros lleguemos y que él no esté allí? Ay, no. Digo yo. Quiero el mío. Escúchame. Y en cualquier momento van a llamar. ¡Mira, estás llamando! ¡Mira, no! ¡Enormi! ¿Hello? ¿Cheche? Sí, Enormi. Sí, yo. Llamamos por ahí, sí. Sí, estoy llegando. Sí. Sí. Hello. ¡Déjame el celular! ¡Ay, Dios mío! Necesito poder arreglar el celular ya, por favor. La forma una funeraria. Se olvidaron tú de este momento. ¡Ey! ¿Qué le pasa a usted? Discúlpame, sinceramente, ¿cómo está? Sí, ¿qué pasó? ¿Qué hacen por ahí? Mira, lo que pasa es que tenemos una situación. ¿Cómo está? Para hacerle cuenta algo corto, se me quedó la guagua, hemos pasado mil cosas que usted no las creería si se las cuento. Entonces, sí. ¿Anda con un fantasma y cómo va a creer las cosas? Sí, usted podría ser tan amable y pudiese darme un poquito de carga para el celular. Si eso era, yo tengo ahí un cargador. Venga, muchachos, venga. Voy para allá. Entonces. Papá. ¿Viste? Gracias, una salva, una vida de la vida. Ah, chévere. Estoy esperando una llamada bien importante de quién. Mi futura esposa, una mujer que está bien enamorada de mí. Y ya es como va a llamar, pues es que yo salgo de aquí con un parido donde ya me está esperando. Así que de verdad, me ha salvado la vida. ¿Te di carga? Sí, mano. ¿Estás contento? Sí, de verdad. Oye, pues yo quiero que tú me devuelvas el favor a la mamá. Sí, trabajo aquí. Es que me hicieron este pedido, pero no sé para qué cambiado. Ah, sí. Ah, esa misma son. ¿Te lo puedes llamar a Yo lo llevo. ¿Quién me va a pagar? Yo lo llevo. Mira. Él lo paga, ¿ok? Yo lo llevo. ¿Qué pasó? Yo lo llevo. ¿Y quién me va a pagar ese? Yo lo llevo. ¡Venga!
vacío. Estás bien equivocado, papito. ¿Sabes por qué? Porque evidentemente se me graduó y vamos para el party ahora, mira. Pero yo tengo ahí donita, tengo juguito y tengo un black y para ti si lo quieres. No, no. Papi, mira, si esta graduación. Mira, nina, si esta es la graduación, perdíamos ya mismo, mamita. Vamos, allá vamos. ¿Qué pasó aquí? Mi amor, bueno, ¿cómo está? No tiene yo nada. Cheche.
soy el cabecilla y pilar de esta familia. Y obviamente, no soy el macho, que tengo los pantalones aquí puestos. ¿Y los tienes bien puestos? Bastante. ¿Sí? Sí. Acompáñame al cementerio a ver si es verdad. Yo soy un macho. Sí. ¿Tú no me vas a decir que yo soy un macho? ¡Que venga el mundo! Claro, tú sabes cuánto yo apuñalo con esto. Ay, ustedes son bien guapos. Para venir a frontearme a mí. Dos versus tres. Está la familia entonces. No tienes más nada. Si me la quitaron por los hermanos. Dale, mira, suelta, vamos a hacer lo siguiente. Suelta. Mira, lo que hay son dos pesos. Te voy a encargar a ti para que compartas la mitad de uno de estos pesos con el toma uno y dos. Y le das la mitad a él de uno de los pesos. Pero eso es bien duro. Como hubiera dado mejor la tarjeta de la familia, mano. Claro. Me quitaron los cupones. Eres bien guapo, ¿verdad? No, yo sí, machito. Guapo, no, yo sí, porque yo los pantalones. Eso es así. Yo soy macho, aquí, yo sí. Sí, macho. Chico, yo no puedo con eso allá atrás. Chico, pero si estás cagado hace jato. No, no, eso está como seco. ¿Qué seco, bro? Si tú tienes una peste encima, bro. Mira, 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 saltaron a Cheche, saltaron a Cheche. ¿En serio? ¿En serio? Sí, sí. ¡Ay, déjate de eso! Yo les explico después. ¡Cójame! ¡Cójame! Para mi gordito favorito de tu viejita sabrosona. ¡Ay, mi disfraz! Vamos a ver, ¿cómo la están pasando esta noche? ¡Sí! Bienvenidos al mejor party de Halloween.
haber sorpresas, vamos a bailar, vamos a vacilar, vamos a conocernos. Ve acá, hablando de vacilar y gozar, ¿cuántos quieren perreo puro? Les presento la primera sorpresa de la noche. ¡Con ustedes, Jera! Me gustan bellas con apunto, más que anden sin verse. Que no se mueve y se va a moverse. Entonces mueve la top top hasta que se. Chicas, les presento a mi querido novio Chuchi. Hola. Bueno, pero ¿y dónde están los muchachos? Los demás. Están por allá bailando, mi amor. Bailando. Bueno, mi amor, ¿qué tal si nos vamos un poquito más privado? ¿Privado? Claro. ¿A dónde? Vamos por arriba. ¿Arriba? Claro. No le digo que se pare la pierna, que no. ¿Qué pasa? ¿Cuál es lo que tú eres? Era mi tatuaje. Tú fuiste que me quitaste las donas ahorita. ¡Tamán! ¡Sí, tú sabes! Yo acabo de salir de Ponce. A mí no me importa. ¡Escuchaste! ¡No, como donas! Esto, así cambiaste en tu vida, así tú sabes, como... Como por ejemplo hoy. Así que te pegaste. Bueno, lo cambiaron porque fueron 5. Ah, sí. ¿Con? ¿5 millones? No, nena, 5 millones, no, 5 millones. ¡Pole grasa, ¿verdad? ¡Esta es la funeraria! ¡No me vuelvas a tocar! ¡Maldito gordo! Yo lo que quería era sacarle los malditos chavos. ¡Ay! Ya sabía yo que tu aroma interesa. ¡Yo no como dona! ¡Yo no como dona! ¡Yo no como dona! ¡Espérate, que yo una pelea aquí! ¡Porque cómo que funeraria! ¡Espérate, que todo! ¡Espérate! ¡Explícame de aquí! ¡Porque no sé! ¡Hunde! 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 ¡Hunde
Y en la noche dale, dame pa' que te saque la lotilla, huela tu disfrute. Tiene un novio nuevo que nunca le satisface. Le deja de chico, tú no puedes hacer esas cosas, chico, si no me tengo todo. Oye, vamos a hablar contigo. Vente, vente, dale, dale. No, lo que pasa es que este no es Mari. ¿Sabes qué? No me interesa nada que me tengas que decir de no Mari, porque tú solamente sirves para hablar mal de ella. ¿Y sabes qué? Acostúmbrate porque va a ser tu cuñado, ¿ok? Así que no importa, vete a bailar. El consecutivo pa' matar. Que se monte si ella quiere fuerte, yo soy su juguete. A ver si tú me aguantes. Sí, yo, papi, pero que se me da generalmente eso, que consume un poquito más fondo. ¿Pero qué te pasa? ¿Tú no estás con el gordo ese allá afuera? ¿Ese no es tu novio? Pero ven acá, ese gordo asqueroso. No, mi amor, ¿tú sabes para lo que yo lo quería? Mira, para quitarle el billetico, el barigiqui. Pero resulta ser un pelado, y yo como con los pelados, no me llega. Mira, si te lo da, amor. No, mi amor, yo, ahí se me llega ya. Hay que sobrevivir en la vida. Y se van a sorprender. Porque cerramos con broche de oro. Con la presentación de Dizzy. De los oyentes, saludo al que me conoce y al que no me conoce, mucho gusto, yo soy Dizzy. Mala mía si te caigo mal por mis piquetes, si no la quieres perder, no me presentes tu misi. Mami, llego el flaco odiado por tu novio, que se perre por mis aterías, obvio. Mucho piquete, la combi y el billete, y el cuernudo siempre como un unicornio. La única cosa que yo voy a decir es por favor. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Que este es un listo. ¿Qué pasó? Cogió y nos ofreció dinero para que asustáramos a la gente. Que yo me vistiera de muerta. Espérate, espérate. ¿La muerta? ¿Que eras costurera? Sí. ¿Tú me estás queriendo decir a mí? Pero es embuste. ¿Y usted se prestó para el charlatán? ¿Diría que está usando? Bueno, porque él dijo que nos iba a pagar. Y no nos ha pagado. Y espérate, ¿quién pintó tu costura? Yo soy el extraterrestre que dijo que al gordito le tenía miedo. ¡Ay! ¡Ay! ¡Págame lo que me pagaste! ¡Eso fue lo que te pasa a ti por charlatán y por sinvergüenza! Mira, por favor, les pido por favor. Les pido por favor. Que me dejen trabajar esta situación. ¡Sí, sácalo! ¡Si no lloro! No se preocupen, ustedes no le van a tener que hacer nada porque cuando yo llame a Pai y a Mai y se entere de lo que tú hiciste, te fastidiando, ¿viste? ¿Qué vas a decir? ¿Que me lo dijiste? ¿Que tienes razón? Es una truquera trampera. Chico, tranquilo. Si nos tienes a nosotros, ¿verdad que sí? ¿Qué? ¿Y qué va a ser de mi vida? ¿Solo? ¿Sin nadie? ¿Sin carro? ¿Sin dinero? Y pensar que todo mi día comenzó dañándose con algo así. La maldita lotería. Bueno, esa noche de Halloween fue una bien intensa. No todo fue tan malo, pues ese billete que me encontré estaba premiado. Y con el premio grande.
Por fin pude tener la casa de mis sueños. Ahora soy feliz con mi familia y mis amigos. ¿Qué más se puede pedir? Julito superó todos sus miedos. Ahora es súper valiente. El Goldie, ay, ese muchacho es tan bueno. Terminó la escuela y ahora va para la universidad. Heavy Doe ahora es un empresario. Montó un kiosco de limonadas y supuestamente le va muy bien. Yeye consiguió un trabajo de guardia de seguridad y ahora es súper famoso. Sabi, a pesar de todo, se está portando muy bien. Hace todas las tareas de la casa, pero yo no me iba a quedar con esa. Y este es mi Puerto Rican Halloween. Daba de su ser para ser un carajo.